chicos y chicas, ¿cómo están? Hemos venido a pedido de un fan. Que nos ha dicho, oigan, ven a ver en el agua, a ver. Acá me han dicho también que hay full Squirtle. También creo que hoy día es la Pokécaminata. Pokécaminata, o sea, acá todo el mundo camina. Bueno, vamos a seguir viendo y registrando qué Pokémon encontramos. Un Zubat para variar. ¿Ay? Sí. La mayoría de Pokémon son Zubats, ¿no? No tengo Pokébolas. Un Magikarp, un Magikarp. Si no lo traten de lloro. Porque tienes 3 Pokébolas. Ay, solo tengo 2 Pokébolas. No, ay. Ah, con la música de Pokémon. Ay, yo estoy en la caminata. Pues. Ay, yo estoy en la caja. Para Pokéamigos. Pokéamigos. Se Pokéconocen con el Pokémon. Porque con Pokémon se familiariza. Y si te quedaste sin Pokébolas. Tristes. Pero hay una Poképarada. Y no vean, no son turistas. No, no. ¿Qué son? Pokéjóvenes jugando Pokémon. Pokéjóvenes. Quieren ser maestros Pokémon. Nadie ya quiere trabajar ni nada. Todo es ser maestro Pokémon. No hay Pokémon, señores, no hay. Hay puros maestros Pokémon. El incienso es para también jalar Pokémon por media hora, pero ya no para el público, sino para ustedes mismos. La cuestión es de que mientras más caminen, va a aparecer cada minuto un Pokémon. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos acá en el muelle, porque si estamos acá, no estamos allá. Hemos venido también a seguir buscando por estos lados. Y bueno, como que un poco decepcionadas porque no hay la gran emoción de encontrar un Squirtle. Y pues hemos venido acá para complacerlos, como ya sabrán, las más complacientes. Ya saben, escriban todo lo que ustedes necesiten, que realmente lo vamos a llegar a cumplir. Les decía de que acá en el muelle encontrábamos un gimnasio y una Poképarada. Y la mayoría de Pokémon que hemos encontrado han sido los Pidgeys, que en todas partes, en la ciudad, en el cerro, en el campo, en el lago, acá. Puno Pidgets forever. Sí. También encontramos lo que son los Zubats y los Drunce. Drunce. No, y las chicas, wow, que ha firmado cámara. Ya, es un plus para este. Y también los Psyduck y otro Pokémon de agua sería el Magikarp, que también lo hemos encontrado. También hemos encontrado a Jin, que no es tan común encontrarlo así por acá en la ciudad de Puno, pero sí lo hemos llegado a encontrar por este lado. Vamos a irnos ahora por todo lo que es la parte del muelle para confirmar si encontramos otro tipo de Pokémon. Vamos, 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 eso, Liz, bravo Liz, muy bien. Poké gana. ¡Bravo! Todo sacrificio trae recompensa, para que veas. Chicos, nos cansamos y ya nos queremos despedir de todos ustedes. Gracias por seguirnos. Nos vemos para el próximo domingo. No olviden suscribirse aquí abajito. Síguenos por nuestras redes sociales. Si quieren más videos así, se lo díganos. Así que nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao, chicos! Y bueno, ahí te mira uno. Te pasó sin darse cuenta, ¿eh? Ahí van otros.